Mi nombre es Giovanni Suástegui, en sustitución de mi compañero Héctor Santamaría. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo en esta Nochebuena y en esta Navidad. Agradecemos la preferencia de todos los suscriptores de Grupo Multicable en Tixla, en Quechultenango, en Mochitlán, en Palo Blanco, en Mazatlán, en Petaquillas, en Chilpancingo y en Apango, a través del canal 10 de Grupo Multicable, y también a las personas que nos sintonizan a través de la señal de internet. Vamos a comenzar este espacio informativo porque el 23 de diciembre se suscitó un aparatoso choque en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, afortunadamente sin personas que lamentar. La noche del pasado 23 de diciembre se suscitó un accidente en el kilómetro 12 de la carretera Chilpancingo-Chilapa, en donde tres vehículos colisionaron cerca de las 8 de la noche. El primer vehículo, un Volkswagen sedán color blanco con placas de circulación HFW-1837, conducido por Félix Alberto Campos Crispín, de 29 años, con domicilio en el barrio de Santuario. El segundo vehículo, una camioneta marca Nissan de estaquitas color rojo con placas de circulación HB94597, conducido por Yersin Gregorio Mora González, con domicilio en la colonia Francisco Javier Mina, de la ciudad de Chilpancingo. Y el tercer vehículo, un automóvil marca Nissan color blanco con la leyenda del Ayuntamiento de Coetzala del Progreso, la cual fue abandonada por sus ocupantes con rumbo desconocido. En el accidente resultaron lesionados David Alberto y Carlos Daniel, ambos de apellidos Campos Godínez, de 6 y 4 años respectivamente, quienes fueron trasladados al Hospital General, acompañados de su mamá, Areli Godínez Cornelio. Para GM Noticias, Giovanni Suástegui. Esta fue la información. Tome mucha, mucha precaución, sobre todo quienes están manejando por exceso de velocidad, también por estar bajo los influjos del alcohol. Tengan mucha, mucha precaución y evitar un accidente, sobre todo en estas fechas decembrinas. Y vamos a continuar con la información que tiene que ver con tránsito y protección civil de aquí del municipio de Tixla, porque justamente la Dirección de Protección Civil Municipal ya inició con el operativo para concientizar a los usuarios, a los habitantes y sobre todo a los padres de familia, para que tengan un uso adecuado de la pirotecnia, sobre todo que se da la venta mayoritaria en estas fechas decembrinas. Llegaron las fechas decembrinas y con ello el uso de la pirotecnia entre la población, sobre todo entre los infantes, pero el mal uso de los fuegos artificiales pueden provocar diversos accidentes que desencadenan en una tragedia mayor. Ante tal motivo, la Dirección Municipal de Protección Civil de Tixla implementó un operativo para que los habitantes hagan un uso adecuado de la pirotecnia. Es el director Teófilo Ranchito Reyes quien cita algunas recomendaciones, sobre todo dirigido a los padres de familia. Lo único que les pedimos a los padres no es que se les niegue el uso, simplemente que haya una supervisión por parte de ellos y que lo hagan en un lugar, en un área donde tengamos espacio y que no tengamos que afectar a terceros. Es muy importante que las personas que hagan uso de la pirotecnia tomen en cuenta recomendaciones como no colocar ninguno de los objetos en los bolsillos, no exponerlos a fuentes de calor y encender un elemento a la vez. Se aconseja, luego de encender el artefacto, retirarse a una distancia prudente. Aquellos fuegos artificiales proyectables no deben ser dirigidos o apuntados hacia otra persona, construcciones o elementos combustibles. Finalmente, invita a la población a extremar todas las precauciones con la explosión de fuegos artificiales a fin de evitar las quemaduras, problemas auditivos, lesiones oculares y hasta la ceguera, consecuencias que muchas veces son irreversibles. Para GM Noticias, Giovanni Suástegui. Cabe recordar que también, aunado a la situación de la pirotecnia aquí en el municipio de Tixla, hay que recordar que en los municipios donde tenemos cobertura hay muchas localidades rurales, que para lo cual también, ante las inclemencias del clima, que estamos prácticamente en los frentes fríos, la temperatura desciende y muchas personas optan por realizar algunos fogones o quemar leña dentro de sus casas. Tengan mucho cuidado, sobre todo para tener la ventilación adecuada y también tener mucha precaución al momento de encender el fuego dentro de sus hogares, porque también se han presentado de manera lamentable muchos accidentes que le han costado la vida a habitantes,
tanto de los municipios de Tixla como de Apango, de Chilpancingo, de Quechultenango, entre otros, así que por favor tenga mucho, mucho cuidado. Y aquí a las autoridades, a los habitantes locales también, en el aspecto de abrigarse bien, de manejar con cuidado la pirotecnia, estar al pendiente también de algunos calentones, algunas fuentes de electricidad que en el mínimo descuido pueden generar algunos incendios. Tener mucho, mucho cuidado también con el árbol de Navidad, la serie, algunas veladoras para las personas que realizan esta actividad dentro de sus hogares. Por favor, tengan mucho, mucho cuidado y evitar un accidente mayor que puede generar en desgracias en esta época decembrina. Y continuando con los operativos que tienen que ver en el municipio de Tixla, en la cabecera municipal, vamos ahora con el operativo Invierno 2014, que en manera conjunta están implementando seguridad pública, protección civil y tránsito municipal para todos los habitantes en este periodo de vacaciones. Así que vamos primero con el director de tránsito municipal, quien nos da a conocer parte de este operativo Invierno 2014 y también cómo está trabajando la dependencia a su cargo en las vialidades de la cabecera municipal de Tixla. Con motivo del operativo implementado por el gobierno municipal de Tixla, denominado Invierno Seguro, en donde participan diversas dependencias municipales, el director de tránsito, Hernán Verdeja, nos explica en qué consiste este operativo. La instrucción de nuestro señor presidente municipal es la de salvaguardar la seguridad de todos los peatones y conductores que nos visitan en esta fecha decembrina. Este operativo conjunto, en donde la policía municipal y protección civil y tránsito municipal, nos ponemos de acuerdo con todas las dependencias estatales y federales para brindar la seguridad a todos nuestros turistas. Serán 20 elementos de la Dirección de Tránsito quienes laborarán las 24 horas del día y estarán repartidos a lo largo del municipio desde el 20 de diciembre hasta el 7 de enero próximo. Y su función será la de dar vialidad a los automovilistas y peatones para evitar accidentes. De igual forma, el funcionario municipal descarta la implementación del alcoholímetro en esta ciudad y menciona que esta medida no se ha aplicado en ningún municipio de la entidad, que podría ser eficaz para la prevención de accidentes, principalmente si se llegara a instalar en Guerrero. Por último, Hernán Verdeja manda unas recomendaciones a todos los habitantes del municipio para tomar sus debidas precauciones en estos días de descanso. Y a todos los conductores, a todos los peatones, a todos los usuarios de las vías públicas, los invitamos a que si van a festejar, festejen tranquilamente con su familia, que manejen moderadamente, que respeten los señalamientos de tránsito y que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Son los deseos de esta dirección y de nuestro señor presidente municipal, que siempre ha estado aquí apoyando a cada momento a esta dirección. Para GM Noticias, Giovanni Suastegui. Así que ahí está la nota de la Dirección de Tránsito Municipal. Tome muchas precauciones, sobre todo para quienes son automovilistas, los peatones al momento, y respeten mucho, mucho las reglas de vialidad para que no genere también en otro accidente. Y algunas calles están cerradas del primer cuadro de Tixla, sobre todo en estas ventas que se han venido realizando desde el 12 de diciembre, un poquito antes, y que van a terminar el Día de Reyes. Para eso está el operativo. Tenga mucho, mucho cuidado y sobre todo esté pendiente de las recomendaciones que estén realizando las autoridades municipales, no solo de los gobiernos municipales, sino también del gobierno estatal. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y regresamos con más información aquí a GM Noticias. México, vívelo para creerlo, presenta Acapulco Air Show, diciembre 27, 16:30 horas. Los mejores aviones acrobáticos volando sobre Playa Tamarindos, concierto gratuito con Playa Limbo. En conjunto con jornadas turísticas comunitarias del 26 al 28 de diciembre, Acapulco. Vívelo para creerlo. Visitmexico.com. Guerrero, juntas y juntos podemos. Batman y Superman ya vienen para Acapulco. Este 25 de diciembre a las 11 de la mañana, disfruta el desfile de globos gigantes más divertido del mundo. Holiday Parade Acapulco 2014, en la costera. Disfrútalo en familia. Los personajes más famosos visitan Acapulco porque... Acapulco puede sí, sí puede sí.
Villa Tlaloma, el mejor lugar para vivir en Acapulco. Disfruta del maravilloso puerto de Acapulco estrenando un departamento de Villa Tlaloma, en la mejor ubicación y el mejor precio al alcance de tu bolsillo, ya sea para vacacionar o vivir ahí. No te arrepentirás. Vive y admira la bahía más hermosa del mundo, viviendo en un departamento de Villa Tlaloma. Informes al 01-744-481-1180. Villa Tlaloma, el mejor lugar para vivir. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zoom zoom. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del estado, en el interior del centro comercial Galerías Chilpancingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el... Grupo Multicable te trae los regalos de Navidad. Así es, estimado suscriptor. Grupo Multicable premia tu preferencia con dos rifas este 23 y 30 de diciembre. Por cada suscriptor que pague su mensualidad del mes de diciembre, obtendrá un boleto para la rifa que Grupo Multicable tiene para ti. Por cada mes que adelantes, te obsequiamos otro boleto. Así es, un mes pagado es igual a un boleto para la rifa de Navidad y Año Nuevo. No te pierdas el noticiero GM Noticias por Canal 10, ya que el 23 de diciembre, al término del noticiero, se hará la rifa de los primeros 5 artículos. Un televisor de 32 pulgadas marca Philips, una batería de cocina marca Tefal, una plancha marca Oster, un horno de microondas marca General Electric y un juego de tazas Daily Chef. Y el 30 de diciembre, después del noticiero GM Noticias, se rifarán 5 artículos más. Una televisión de 32 pulgadas marca Philips, una batería de cocina marca Tefal, una cafetera marca Mr. Coffee, una licuadora marca Oster y una sandwichera marca Oster. Los nombres de los ganadores se darán a conocer al día siguiente de la rifa en todas las oficinas de Grupo Multicable. Tiene hasta el 29 de diciembre para depositar sus boletos. Y si fue uno de los 10 ganadores, tiene hasta el 10 de enero para reclamar su premio. Grupo Multicable agradece tu preferencia. Y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo a través del canal 10 de Grupo Multicable. Les recordamos las vías de acceso que tenemos a este espacio informativo. El teléfono en el estudio, el 47-425-70 y también el 47-404-48, ambas con la extensión 103. De igual forma, a las personas que nos sintonizan en Chilpancingo y sus localidades, le recordamos que anexen la alada 01754 para dejar alguna queja, sugerencia o también alguna denuncia pública. Pero antes también vamos, antes de entrar con la información que tiene que ver con el municipio y también con el estado, les vamos a recordar que el día 23 de diciembre se llevó a cabo la rifa, la primera rifa de Grupo Multicable de fin de año, en donde se rifó una plancha, se rifó un juego de tazas, también un horno de microondas, una batería de cocina y como primer premio una pantalla. Y ya un servidor realizó esta rifa y ahora vamos con los ganadores. Vamos a iniciar con la plancha que fue para el ganador en el municipio de Mochitlán con el contrato 213 y el nombre es Anastasio Jiménez Campos. Le recordamos que ya puede pasar por su premio. Vamos ahora con el juego de tazas que cayó en Tixla y la ganadora es Mónica Natividad Carvajal Alcaraz. De igual forma, puede pasar a la sucursal de Grupo Multicable en la ciudad de Tixla para recoger su premio. Vamos con la batería de cocina, que fue para Mochitlán también, y la ganadora fue Anaí Reyes González, con el número de contrato 270. Vamos con el horno de microondas, que el ganador fue aquí en Tixla y corresponde al contrato número 1155, y el nombre es Albana García Salmerón.
Y por último, la pantalla fue para Quechultenango con el contrato 56 y el nombre es Esaún Montiel Chino. Así que aquí están los primeros 5 ganadores de la rifa de Grupo Multicable del día 23 de diciembre. Les recordamos que la fecha límite para recoger sus premios en las sucursales de esta empresa en las diferentes localidades donde fueron ganadores es el día 10 de enero. Así que los invitamos para que a la mayor brevedad posible vayan por sus premios y muchas, muchas felicidades a todos los ganadores. Les recordamos que todavía continúan participando para la segunda rifa del 30 de diciembre, donde se van a rifar una cafetera, se va a rifar una batería de cocina, una sandwichera, una licuadora y también como primer premio una pantalla de 32 pulgadas. Así que entre más oportunidad, entre más meses pague de Grupo Multicable, más oportunidades tendrá de ganar. Así que por favor los invitamos a que sintonicen el espacio informativo del 30 de diciembre, donde vamos a tener a los 5 ganadores de la rifa de fin de año de Grupo Multicable. Y ahora sí, nos vamos con la información que tiene que ver con el municipio de Tixla, especialmente la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, ya que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, ya que mantiene un plantón desde el pasado mes de septiembre a manera de homenaje y de recordatorio a los 43 desaparecidos de la Normal Raúl Isidro Burgos, colocaron un árbol de Navidad en donde invitaron a la población a dejar mensajes de apoyo. La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero, la CETEC, colocó un árbol de Navidad con fotos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En el campamento que tiene la coordinadora en el centro de Chilpancingo, integrantes del magisterio invitan a la gente a que coloque un mensaje en apoyo a los familiares. Con mensajes como "No hay Navidad y Año Nuevo", el magisterio exige el regreso con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre. Conforme pasan los minutos, la gente se acerca al campamento para observar el árbol representativo para recordar a los jóvenes estudiantes. Otro de los mensajes que han escrito es: "Los estamos esperando". Aunque ayer se dijo que serían clausurados los centros comerciales para evitar compras, hasta el momento en Chilpancingo se mantiene todo tranquilo. Con información del Universal para GM Noticias. Pues ahí está la información de la capital del estado, que se mantiene la CETEC en este plantón, en este campamento, el primer cuadro de la ciudad. Además, recordarle que también de manera simbólica están tomados algunos ayuntamientos en diversos municipios del estado. Vamos a ver también cómo se va a llevar a cabo o cómo transcurre esta situación ya a casi 3 meses de aquellos lamentables hechos de Iguala. Y con más información, ahora que tiene que ver a la Asamblea Nacional Popular, donde se integran los integrantes de la CETEC y también el Movimiento Popular Guerrerense, en Chilpancingo realizaron los cierres simbólicos por 43 minutos de diversos centros comerciales, concientizando a la población de los lamentables hechos que se han vivido a lo largo de ese septiembre aquí en la entidad. En protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la CETEC, tomaron de manera simbólica una tienda de autoservicio en la ciudad de Chilpancingo. Al llegar a la Comercial Mexicana, los manifestantes pidieron hacer compras en esas tiendas. Por espacio de 43 minutos, se plantaron en la entrada de la tienda, exigiendo el regreso de los jóvenes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala. Sin mayores problemas, los manifestantes se retiraron para ir a otro centro comercial para exigir lo mismo. Esta fue la información que tiene que ver con las organizaciones sociales, con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Grupo Multicable estará al pendiente de toda la información que se continúe generando. Cambiando radicalmente de tema, pero que tiene que ver también con esta situación que se vive aquí en el estado de Guerrero, el rector de la máxima casa de estudios, Javier Saldaña Almazán, fue el primero que levantó la mano para decir sí a la candidatura común en las elecciones del año 2015. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, asegura que hay condiciones para una elección, pero alertó que una candidatura común sería lo más apropiado para la entidad, dado lo convulsionado que se encuentra el estado. Se tiene que dialogar con todos los sectores, con partidos, con todas las organizaciones sociales, porque si cada partido postula un candidato, Guerrero será un estado muy convulsionado. Que se ponga en la mesa de la discusión
una candidatura única para evitar la confrontación. Guerrero necesita un trato especial. Si no hay riesgo en Guerrero, hay riesgo en México. Si hay paz en Guerrero, habrá paz en México, dijo el rector de la máxima casa de estudios en la entidad. Aclara que su participación no es como candidato, sino como parte de un contexto general en el que cada sector debe aportar la parte que le corresponde, pues en estos momentos Guerrero es un estado muy lastimado. Vamos por Guerrero en el sentido académico, de reconstrucción, y que la universidad accione una estrategia con equipos de trabajo y con la sociedad civil, los partidos políticos y hasta los grupos de mayor resistencia por un plan de gobierno más allá de los 6 años de gobierno. A pregunta expresa de un reportero si había condiciones para llevar a cabo las elecciones del año 2015, Javier Saldaña menciona que hay condiciones en el estado de una candidatura común, donde no hay condiciones es una candidatura por separado. De igual forma, espera para Guerrero una reconciliación, un reencuentro y que se pueda implementar un plan estratégico de gran visión. Con información de Milenio para GM Noticias. Esta fue la postura del rector Javier Saldaña Almazán referente a la situación y sobre todo a la declaratoria y a la postura que fijó la Asamblea Nacional Popular que no hay condiciones para realizar elecciones el próximo año 2015. Hay que recordar que el proceso interno de los partidos políticos ya inició con la designación y o elección de los candidatos a puestos de representación popular y mayoría relativa. Vamos a ver cómo pinta el panorama en el año 2015, comentando que también hay 3 partidos políticos más a nivel nacional, dando un total de 10, y en Guerrero se anexa el Partido de los Pobres, dando el 11º instituto político aquí en la entidad. Continuaremos con esta situación de la política aquí en el estado. Vamos a ver qué dicen los partidos políticos referente a esta postura que dio el rector Javier Saldaña Almazán referente a una candidatura común, una candidatura plural, sobre todo para dar el mensaje de reconciliación, el mensaje de paz aquí en la entidad. Usted tiene la última palabra en este proceso electoral que ya estamos encarrerados y el próximo año 2015 vamos a estar de lleno metidos en la elección de los próximos representantes populares. Con esto hacemos una pausa comercial y regresamos con más información aquí a GM Noticias. México, vívelo para creerlo, presenta Acapulco Air Show, diciembre 27, 16:30 horas. Los mejores aviones acrobáticos volando sobre talla tamarindos, concierto gratuito con Playa Limbo. En conjunto con jornadas turísticas comunitarias del 26 al 28 de diciembre. Acapulco, vívelo para creerlo. Visitmexico.com. Guerrero, juntas y juntos podemos. Batman y Superman ya vienen para Acapulco. Este 25 de diciembre a las 11 de la mañana, disfruta el desfile de globos gigantes más divertido del mundo. Holiday Parade Acapulco 2014. En la costera, disfrútalo en familia. Los personajes más famosos visitan Acapulco porque... Acapulco puede sí, sí puede sí. Villa Tlaloma, el mejor lugar para vivir en Acapulco. Disfruta del maravilloso puerto de Acapulco estrenando un departamento de Villas La Loma, en la mejor ubicación y el mejor precio al alcance de tu bolsillo, ya sea para vacacionar o vivir ahí. No te arrepentirás. Vive y admira la bahía más hermosa del mundo, viviendo en un departamento de Villas La Loma. Informes al 01-744-481-1180. Villas La Loma, el mejor lugar para vivir. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zoom zoom. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del estado, en el interior del centro comercial Galerías Chilpancingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el... Grupo
Grupo Multicable te trae los regalos de Navidad. Así es, estimado suscriptor. Grupo Multicable premia tu preferencia con dos rifas este 23 y 30 de diciembre. Por cada suscriptor que pague su mensualidad del mes de diciembre, obtendrá un boleto para la rifa que Grupo Multicable tiene para ti. Por cada mes que adelantes, te obsequiamos otro boleto. Así es, un mes pagado es igual a un boleto para la rifa de Navidad y Año Nuevo. No te pierdas el noticiero GM Noticias por Canal 10, ya que el 23 de diciembre, al término del noticiero, se hará la rifa de los primeros 5 artículos. Un televisor de 32 pulgadas marca Philips, una batería de cocina marca Tefal, una plancha marca Oster, un horno de microondas marca General Electric y un juego de tazas Daily Chef. Y el 30 de diciembre, después del noticiero GM Noticias, se rifarán 5 artículos más. Una televisión de 32 pulgadas marca Philips, una batería de cocina marca Tefal, una cafetera marca Mr. Coffee, una licuadora marca Oster y una sandwichera marca Oster. Los nombres de los ganadores se darán a conocer al día siguiente de la rifa en todas las oficinas de Grupo Multicable. Tiene hasta el 29 de diciembre para depositar sus boletos. Y si fue uno de los 10 ganadores, tiene hasta el 10 de enero para reclamar su premio. Grupo Multicable agradece tu preferencia. Y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio informativo. Le recordamos también de las actividades que tiene Grupo Multicable para el próximo 30 de diciembre. Ya mencionamos a los ganadores de la primera rifa que se llevó a cabo el 23 de diciembre, en donde Esaú Montiel Chino de Quetzaltenango fue acreedor a la pantalla plana, Anastasio Jiménez Campos a la plancha de Mochitlán, Mónica Natividad Carvajal Alcaraz fue ganadora de un juego de tazas que se rifó. De igual forma, Anaí Reyes González de Mochitlán se ganó una batería de cocina. Y por último, pero no menos importante, Albana García Salmerón de Tixla fue el último ganador del horno de microondas. Les recordamos que todavía los boletos siguen participando para la próxima rifa del 30 de diciembre, así que entre más meses pague con Grupo Multicable, más oportunidades tiene usted de llevarse estos premios. Les recordamos que la próxima semana se va a rifar una sandwichera, una licuadora, una batería de cocina, una cafetera y por último, una pantalla de 32 pulgadas para que nos sintonice en vivo y a todo color en esta pantalla que usted puede ser el ganador. Continuando con más información que tiene que ver con turismo, porque estamos en plena temporada vacacional y sobre todo Guerrero prácticamente se sostiene del turismo, el día 25 de diciembre se va a llevar a cabo el desfile de globos aerostáticos por segundo año consecutivo. Vamos ahora con la información de Luis Walton Aburto, alcalde de Acapulco. Por segunda ocasión, el gobierno de Acapulco, que encabeza el presidente municipal Luis Walton Aburto, llevará a cabo el desfile de globos gigantes con la participación de 40 figuras de hasta 25 metros de altura, en esta ocasión musicalizadas para mayor disfrute de las familias locales y turistas. El desfile, que se llevará a cabo el 25 de diciembre a partir de las 11 de la mañana en el Asta Bandera y concluirá en el Centro de Convenciones. Niños, jóvenes y adultos podrán apreciar 40 globos gigantes de diversas figuras, como la galleta jengibre, esferas navideñas, Superman, Batman, entre otros. En este 2014, se sumaron 11 globos gigantes más a este desfile, ya que el año pasado fueron 29, además de que en esta ocasión habrá musicalización y un carro alegórico del municipio de Acapulco, entre otras atracciones. La Secretaría de Turismo Municipal informa a los ciudadanos acapulqueños y turistas que del tramo que comprende del Golfito Carabalín hasta la calle Gómez Morín, en donde se ubica el Hotel Cristal, sobre la costera Miguel Alemán, se cerrará la circulación del carril con dirección a la base naval desde las 4 de la mañana del 25 de diciembre. Mientras que a las 7 de la mañana se cerrará la circulación con dirección a la base naval desde el Hotel Cristal hasta el Centro de Convenciones. Por ello, el gobierno de Acapulco invita a la población y a los turistas a no dejar sus vehículos estacionados en estos tramos y a tomar sus previsiones, ya que en esos puntos se realizará el recorrido del desfile de globos gigantes. Durante la realización del desfile, los automovilistas privados y públicos podrán transitar por el carril con dirección al Zócalo
mismo que se habilitará en doble sentido en esa zona con la ayuda de elementos que darán vialidad. GME Noticias. Esta fue la información, así que si usted todavía está a tiempo de alcanzar estas actividades o ya no alcanzó el desfile de globos aerostáticos, los invitamos a que los próximos días se va a tener el espectáculo de aviones que principalmente estaba dado a conocer o sobre todo programado para el mes de noviembre. Se recorrió para el mes de diciembre y el 30, el penúltimo día del año, va a haber un concierto en la playa Tamarindos con el coro infantil del estado acompañado de la cantante Regina Orozco. Así que Acapulco tiene muchas actividades, estamos prácticamente a nada de llegar a Acapulco y les recordamos que también las casetas de peaje de la autopista del Sol del tramo de Chilpancingo a Acapulco están en un 25%, así que no tiene pretexto para visitar este puerto y sobre todo reactivar la economía que ha sido muy golpeada en este último año. Recordar que la crisis se inició en el año 2003 en Acapulco con las lamentables situaciones de Ingrid y Manuel, en donde muchas zonas quedaron prácticamente damnificadas, devastadas. Inició la reconstrucción de Acapulco, se tuvo los lamentables hechos del caso Iguala y ahora esperan también autoridades municipales y los empresarios, los sectores hotelero, el restaurantero, que el periodo vacacional se iguale más o menos en el 50, 60 o incluso rebasar el 70% de ocupación hotelera. Todo esto también con la situación de tener los mismos números del año pasado. Así que principalmente los turistas del Distrito Federal son quienes están visitando el puerto de Acapulco y esperemos que haya una derrama económica importante. Vamos ahora con información que tiene que ver con la capital del estado, en donde el alcalde Mario Moreno Arcos realizó una gira de trabajo por diferentes mercados en la ciudad de Chilpancingo. El presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, y el secretario de Desarrollo y Obras Públicas del Estado, Jesús Hernández Torres, supervisaron los trabajos de modernización que se desarrollan en los principales centros de abasto de la capital guerrerense. Desde muy temprano, el alcalde de la ciudad y el secretario del Gabinete Estatal arribaron al mercado central llamado Baltasar R. Leyva Mancilla para constatar los avances y supervisar las metas alcanzadas en lo que respecta a la rehabilitación de su estacionamiento trasero. En este contexto, la secretaria de Obras Públicas del Gobierno capitalino, Verónica Vega Abarca, informó que la estructura principal de dicho espacio, el estacionamiento, ya se encuentra terminada y se estima que la obra completa estará lista a finales del mes de marzo del año 2015. En lo que respecta al mercado de la colonia del PRIM, se llevan a cabo trabajos de modernización de fachadas, rehabilitación de sanitarios, accesos y áreas comunes y pintura del inmueble. Las metas alcanzadas en este centro de abasto se reportan en un 90%. En breve, se estará colocando la iluminación y adecuando la ventilación, revelaron las autoridades municipales. El recorrido terminó en el mercado del barrio de San Francisco, ahí se rehabilitan techumbres, también se mejora la ventilación y la iluminación del lugar. Se coloca azulejo en los puestos de comida y en los sanitarios, así como otras áreas comunes que están siendo rehabilitadas para uso de los comensales y locatarios. Para el primer edil Mario Moreno Arcos, es de especial interés adecuar las condiciones de los mercados de la ciudad, que concentran una gran afluencia de personas a efecto de dignificar la actividad comercial y ofrecer a los chilpancingenses mejores espacios. Así lo manifestó al tiempo que agradeció al gobierno de la entidad la respuesta positiva a las gestiones realizadas por el ayuntamiento capitalino. GME Noticias. Esta fue la información del ayuntamiento capitalino. Además, le recordamos que también se encuentra la festividad de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, así que estará Chilpancingo de fiesta. Acapulco también estará recibiendo a turistas y tenemos buenas opciones para visitar los diferentes lugares de la capital del estado, del puerto de Acapulco y también de Guerrero. Así que en este periodo de descanso, aparte de pasarla muy bien en compañía de sus seres queridos y sus familiares, pues los invitamos a darse una escapada por los diferentes puntos estratégicos y turísticos de Acapulco. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí a GME Noticias.
México, vívelo para creerlo, presenta Acapulco Air Show, diciembre 27, 16:30 horas. Los mejores aviones acrobáticos volando sobre Playa Tamarindos. Concierto gratuito con Playa Limbo. En conjunto con jornadas turísticas comunitarias del 26 al 28 de diciembre. Acapulco, vívelo para creerlo. Visitmexico.com. Guerrero, juntas y juntos podemos. Batman y Superman ya vienen para Acapulco. Este 25 de diciembre a las 11 de la mañana, disfruta el desfile de globos gigantes más divertido del mundo. Holiday Parade Acapulco 2014. En la costera, disfrútalo en familia. Los personajes más famosos visitan Acapulco porque... Acapulco puede sí, sí puede sí. Villa Tlaloma, el mejor lugar para vivir en Acapulco. Disfruta del maravilloso puerto de Acapulco estrenando un departamento de Villas La Loma, en la mejor ubicación y el mejor precio al alcance de tu bolsillo, ya sea para vacacionar o vivir ahí. No te arrepentirás. Vive y admira la bahía más hermosa del mundo, viviendo en un departamento de Villas La Loma. Informes al 01-744-481-1180. Villas La Loma, el mejor lugar para vivir. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zoom zoom. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del estado, en el interior del centro comercial Galerías Chilpancingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el... Grupo Multicable te trae los regalos de Navidad. Así es, estimado suscriptor. Grupo Multicable premia tu preferencia con dos rifas este 23 y 30 de diciembre. Por cada suscriptor que pague su mensualidad del mes de diciembre, obtendrá un boleto para la rifa que Grupo Multicable tiene para ti. Por cada mes que adelantes, te obsequiamos otro boleto. Así es, un mes pagado es igual a un boleto para la rifa de Navidad y Año Nuevo. No te pierdas el noticiero GM Noticias por Canal 10, ya que el 23 de diciembre, al término del noticiero, se hará la rifa de los primeros 5 artículos. Un televisor de 32 pulgadas marca Philips, una batería de cocina marca Tefal, una plancha marca Oster, un horno de microondas marca General Electric y un juego de tazas Daily Chef. Y el 30 de diciembre, después del noticiero GM Noticias, se rifarán 5 artículos más. Una televisión de 32 pulgadas marca Philips, una batería de cocina marca Tefal, una cafetera marca Mr. Coffee, una licuadora marca Oster y una sandwichera marca Oster. Los nombres de los ganadores se darán a conocer al día siguiente de la rifa en todas las oficinas de Grupo Multicable. Tiene hasta el 29 de diciembre para depositar sus boletos. Y si fue uno de los 10 ganadores, tiene hasta el 10 de enero para reclamar su premio. Grupo Multicable agradece tu preferencia. Y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. Y con más información también del caso Ayotzinapa, los padres de familia de los 42 normalistas que se encuentran desaparecidos desde el mes de septiembre les desearon una feliz Navidad a todo el estado y sobre todo este mensaje, que no se olviden de ellos porque están con la constante preocupación de no saber en dónde están sus hijos. Bueno, está ahí. Y malos recuerdos quedan, pues. Pues va a ser una Navidad muy triste, sin tener a nuestro hijo querido, ¿ah? En mi casa ya no va a haber Navidad, porque siempre tengo el recuerdo de mi hijo. Sin él sería una Navidad como cualquier otro día, normal. Que el día de mañana él se iba a casar por la iglesia. Tiene dos niños. Está difícil para En redes sociales se dio a conocer un video titulado Hablan los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En él,
recuerdan las historias con sus hijos. Hace un año y los años pasados, estuvimos juntos con toda mi familia, reunidos. Hace un año la pasamos felices con la familia. Hace un año lo vivimos, convivimos, hicimos en la casa así como de una cena y ahí. La pasé contenta con mis hijos porque pues estábamos todos juntos, aunque con una pequeña cena. En la descripción del usuario de YouTube, Ojos de Perro, quien subió el video, se señala que Ayotzinapa sigue presente, para que la sociedad siga trabajando junto a ellos en su búsqueda de justicia. Vivos se lo llevaron y vivos los queremos, pues. Le exigimos al gobierno que ya se pongan a buscar o que nos dé respuesta, pues, porque ya son 3 meses ya. Luego de la misa que ofreció Christopher Pierre, nuncio apostólico de México, en las mismas instalaciones donde los padres desean una feliz Navidad a través de este video, también pidieron que el Papa se pronuncie sobre el caso de sus hijos desaparecidos en una carta donde se hace la petición de audiencia con el pontífice en 2015. Para que exijan al gobierno. Los padres de los normalistas informaron que marcharán el próximo viernes 26 de diciembre en el Distrito Federal cuando se cumplan 3 meses de la desaparición forzada de sus hijos en Iguala el pasado 26 de septiembre. Navidad y que no se olviden también de nosotros. Continuando con el tema de protección civil, ahora fue en el puerto de Acapulco donde un choque dejó un saldo de 7 lesionados. Tome sus precauciones para evitar este tipo de accidentes. 7 personas lesionadas fue el saldo que dejó un accidente automovilístico sobre Avenida Calzada Pie de la Cuesta. Una mañana trágica que resultó para Darío, quien desde San Jerónimo llegaba al puerto de Acapulco para una atención médica de sus familiares, pero al llegar a una curva sobre este tramo carretero, todo cambió. Mi tía se golpeó la cabeza, mi prima también se golpeó tantito la cabeza, aquí se abrió. Cuando estaba la gente ahí venía recio, ya no cuando le puse, cuando quería sacarle la vuelta, ya no pude, pues ya me hundió. Me sacó y me hundió hasta acá afuera, hasta acá. Golpea primero aquella camioneta negra que está allá, pega en el poste. Viene, pierde el equilibrio, siguiendo otra vez pierde el equilibrio, ya cae y esos dos carros que van arrastrando ahorita, los agarra, los alcanza y los empieza a arrastrar. En este percance, 4 unidades resultaron con graves daños materiales y los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales de Acapulco. Los primeros reportes oficiales informan que la unidad repartidora de agua embotellada venía conducida a exceso de velocidad. El conductor de la otra unidad argumenta que venía un poquito a exceso de velocidad, un poquito fuerte. Sí, fue lo que originó, le golpea la camioneta, pierde el control de la unidad y viene y se estampa, golpea los otros dos vehículos. Lesiones más o menos un poquito complicadas, ¿saben? Elementos de la gendarmería cerraron por espacio de una hora el sentido que lleva a pie de la cuesta, mientras se realizaban las tareas de peritaje y remolque de las unidades involucradas. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través del canal 10 de Grupo Multicable. Les recordamos las vías de acceso que tenemos en el estudio, el 47-425-70 y también el 47-404-48, ambas con la extensión 103. Y para el municipio de Chilpancingo, les recordamos que anexen la Lada 01754. Así que vamos ahora con esta información que tiene que ver con la vida, con la cena, con los romeritos, con el pavo, con todos los preparativos que realizan las familias del estado de Guerrero para pasar este 24 de diciembre, además de las tradiciones que están muy arraigadas en las localidades de nuestro estado. Estamos ya aquí haciendo ya las compras para la cena de Navidad. Sí, pues vamos a estirar lo más que podamos el salario. Vamos a cenar pavo. Vamos a cenar romeritos, vamos a hacer unas tostaditas de picadillo y de pata. Vamos a hacer un delicioso lomo enchilado, espagueti y ensalada, con ensalada de manzana, ponche y todo lo tradicional. Pierna adobada. Pues vamos a hacer unos romeritos y un bacalao. El romero. Estaba hace como 4 o 5 días 5 o 7 pesos, hoy viene a 30 pesos de allá de la central de abastos. Los moles te cuestan 90 pesos el kilo y el especial con camarón te cuesta 120 el kilo, pero está delicioso.
Los camarones tenemos de 280, de 340, 380 y 400 pesos el kilo el camarón más grande. Ahorita el precio de pierna está valiendo 76 pesos con hueso y sin hueso está valiendo 80. Eso es, y el lomo pues igual está igual a 80 el kilo, pero para frescos mil veces los mercados públicos. La caña está a 15 pesos, la lima está a 10, 12 pesos, eso sí está accesible. La manzana es la que siempre se ha mantenido un poquito cara. La más chica es la que está a 25, 30 pesos y la buena americana, que es esta, la de importaciones, está a 40. Pero por los, pues todo ha subido prácticamente. Pues entre unos 1.500, 1.800 ya, con todo. Pero pues sí, somos como 10 personas o un poco más. Nosotros ya hicimos un presupuesto, somos como 25 personas en mi casa y vamos a gastar como 3.000 pesos. Hasta ahorita, entre ayer y hoy que hemos comprado, hemos gastado más de como 2.000 pesos. Pues a convivir con mi familia y estar alegre. Porque nos reunimos todos. Hacemos intercambio de regalos. Pues estar en familia, con los seres que uno quiere. Pues cenamos y ya después nos damos nuestro abrazo, que es lo principal. Y pues estamos ahí reunidos todos, platicando y platicando todas las anécdotas de todo el año. Esta fue la información de los preparativos de la cena de Navidad. Hay que recordar los romeritos, el pavo, el ponche, los tamales, el arroz, la pasta, toda la vitamina T. Entonces, el denominado Maratón Guadalupe Reyes, pues nos deja con la recompensa de tener algunos kilos de más. Justamente, esta nota, la nota a continuación, da a conocer cuántos kilos en promedio sube un mexicano en estas festividades decembrinas. Entre 5 y 8 kilos puede aumentar una persona de no cuidar su alimentación durante las fiestas y celebraciones propias del mes de diciembre. Esto, de acuerdo a especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social. La recomendación es que las personas eviten los excesos en la ingesta de alimentos con alto contenido en grasas y azúcares y en alcohol para conservar al menos su peso durante el mes de diciembre. Cuidar las cantidades de alimentos y bebidas es importante porque los platillos de temporada están compuestos de un alto contenido de grasa y colesterol, contenidas, por ejemplo, en platillos como los tamales, el menudo y el pozole. Estos compuestos, ricos en grasas, el cuerpo los aprovecha muy fácilmente, por lo que primero que tiene que hacer la gente es aprender a consumirlos. También se incrementa la ingesta de alimentos y bebidas energéticas como chocolate, atole, galletas y pasteles, los cuales sumados al alcohol y platillos grasos rebasan los aportes calóricos que una persona requiere. El consumo habitual de 1.800 calorías se puede incrementar hasta 2.400 y si estas no se gastan con ejercicio, son energías que se van a acumular y derivar en el aumento del peso. En México ya se tiene un problema grande de obesidad y si una persona ya tiene un índice de masa corporal de 35 y le agregan 8 kilos al cuerpo, se puede caer en un problema de obesidad severo y derivar en padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión. Los especialistas aconsejan cuidar la alimentación durante las fiestas decembrinas, ya que pueden subir algunos kilos. Con información del Imparcial para GM Noticias. Pues ahí está, un promedio de 6 a 8 kilos, aparte también las bebidas alcohólicas, el recalentado, la cena, la posada, la fiesta, más cena. Entonces tengan sus precauciones porque estos son los estragos que dejan las festividades decembrinas. Así que, ante todo, mucha moderación, consuma los alimentos que considere también pueda ingerir, hacer ejercicio, muy poco, pero haga en estas fechas,
Así que tome sus precauciones, porque ya en enero ya no nos va a quedar la ropa, la camisa, los pantalones. Así que hay que estar al pendientes, porque no son ni uno, ni son dos, ni es medio kilo. Son prácticamente 8 kilos que uno aumenta comiendo toda la vitamina T, toda la comida decembrina, el pozole, y ya no le comento más. Entonces esté muy, muy al pendiente. Y nada más le recordamos que tome también, de acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional, el clima estará muy, muy impredecible, con temperaturas que lleguen poco menos de los 10 grados o abajo de los 10 grados en algunas localidades altas de Guerrero. Aquí en el Valle de Tixla, en Chilpancingo, se esperan temperaturas cercanas a los 16, 18 grados como temperatura mínima. Hay días que habrá menos temperatura, así que por favor esté al pendiente. Abríguese bien, ingiera muchos líquidos, mucha fruta que tenga vitamina C, en caso de que también usted siente algún malestar, pues acuda inmediatamente al médico, porque en esta fecha también aumentan mucho, mucho los casos de influenza estacional. Así que por favor tome sus precauciones para que pueda pasar unos días muy, muy, muy bien. Y antes también de despedir este espacio informativo, les recordamos los ganadores que Santa Claus llegó a través de Grupo Multicable en la primera rifa del 23 de diciembre. Esaú Montiel Chino, de Quechultenango, fue el ganador de una pantalla. Muchas felicidades. Anastasio Jiménez Campos, de Mochitlán, se ganó la plancha que se rifó el día 23 de diciembre. Mónica Natividad Carvajal Alcaraz fue acreedora a un juego de tazas. Además, la batería de cocina fue para Mochitlán, con Anaí Reyes González. Y por último, el horno de microondas aquí en Tixla fue Albana García Salmerón. Muchas, muchas felicidades, y les recordamos a los ganadores que pueden pasar a recoger sus premios en los horarios de oficina de las sucursales de Grupo Multicable, y tienen como fecha límite el día 10 de enero para recoger sus premios. Así que los invitamos para que vengan a las oficinas de Grupo Multicable o se comuniquen al estudio al 47-425-70 o 47-404-48, la extensión 103. Y ahora sí, despedimos este espacio informativo, no sin antes, a nombre de Grupo Multicable, les deseamos que tenga usted y toda su familia una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, que sean tiempos de reflexión, de comprensión y también de apapachar mucho, mucho, mucho a su familia. Les deseamos que a todos los niños Santa Claus les traiga muchos regalos. Si no, Santa Claus dejó algunos regalos aquí en Grupo Multicable para que el 30 de diciembre estén rifándose los premios. Así que les deseamos que tengan ustedes una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y los mejores deseos de Grupo Multicable. Nosotros ya nos vamos. Que tenga usted una excelente fecha. Que los traten como meseros. 20 minutos después. Por favor, sáquenme de aquí. Por favor, amigo. Por favor, sáquenme de aquí. Dirá lo mismo durante los próximos 5 a 7 años. Por favor, sáquenme de aquí. Por favor, no sueltes un gas. Será una gran caída de ahí si no nos prestas atención. Dios mío. Está bien, está bien. Recuéstate. Oh, Dios mío. Gracias, amigos. Señor, tiene el derecho de permanecer callado. Tengo derecho a un abogado. Si no puedo pagar uno, la corte me asignará uno. Veo mucha televisión. La ley y el orden. No, cops. Increíble. El amigo de los gatos es llevado en custodia y acusado de robo. Creo que hay un solo programa que es perfecto para ti. La cita perfecta. Luego de una larga noche de alcohol, una pareja de Texas ingresa a una estación de policía. Hola. Necesitan que los lleven a casa. ¿Qué tal? ¿Hay alguien aquí? Necesito que me lleven a casa. La policía te llevará, pero nunca será donde quieres ir. Ah, demonios, ¿dónde están? Gente, ¿por qué no trabajan, Sí, no sé. Si alguien me puede poner en la parte de atrás de una bicicleta policía con el...